Para enfrentar el problema que significa la existencia de 68 pandillas en el municipio de Tonalá, la Policía Municipal presentó ayer una estrategia que puso en marcha este fin de semana, que dio como resultado la aprehensión de 80 adultos y la retención de 87 menores de edad, informó el director de la corporación, Javier López Ruelas. Entre viernes y domingo se realizó el primer operativo sorpresa en colonias conflictivas como La Jalisco y Santa Paula, donde de los 87 menores de edad retenidos, 84 cometieron faltas administrativas, como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, consumir droga y alterar el orden, por lo que fueron entregados a sus papás con el compromiso de que regresarán cada sábado a participar en pláticas de prevención del delito. Los otros tres adolescentes retenidos portaban marihuana y fueron remitidos a la autoridad federal. Las pandillas más peligrosas en Tonalá están identificadas como Los Fantasmas, localizada en la colonia Jalisco con alrededor de 100 miembros, Los Sureños de la colonia del Sur, quienes se dedican al robo, y Barra 51 con sede en el Infonavit La Soledad y colonias aledañas, cuya característica es que es muy numerosa, pues se compone de unos 200 jóvenes. López Ruelas aseguró que en 3 meses habrá resultados positivos del operativo antipandillas. La estrategia busca lograr 2 objetivos, que no se incremente la cantidad de bandas juveniles y que se reduzca el número de delitos en las zonas de riesgo. López Ruelas señaló que el objetivo principal es que la sola presencia de la policía es disuasiva del actuar de la delincuencia, pero también trabajar de una manera tecnificada, realizando mapas georreferenciales que digan dónde están ubicadas las pandillas y mapas criminalísticos que digan qué tipo de delitos están cometiendo. Con información de Ignacio Pérez Vega, Milenio Televisión.